Sin duda alguna, el internet y las redes sociales han tomado mucha importancia como herramienta de comunicación y de estudio. Es por ello que Limbania Reyes, titular del grupo en Ulubi de Discapacidad Visual, nos comenta cómo es que las personas débiles visuales llevan esta relación de comunicación a través de los medios digitales y la importancia de la inclusión a las personas, además de cómo llevarlas a cabo. Las personas que son débiles visuales para desenvolverse en la tecnología utilizan aplicaciones de soporte que funcionan como lectores de pantalla, las cuales les ayudan a leer las teclas que presionan, que es lo que está pasando en la pantalla, describen imágenes y textos. La tecnología ha avanzado y cada vez se nota más la inclusividad, agregando más funciones para personas que necesiten, siendo capaces de realizar cualquier actividad. Que nos pueden apoyar muchísimo para nosotros poder, para que ustedes nos puedan incluir más en lo que es pues la comunicación, ¿verdad? Lo que es este medio de comunicación. Nosotros, por lo regular, los lectores de pantalla, en este caso el voiceover que maneja el iPhone, nos lee algunas indicaciones, nos da lo que son los iconos. En los iconos, aquí sí no los lee el voiceover. Una manera de ser inclusivos y apoyar es que cuando compartamos alguna imagen, sticker o ilustración, es necesario describir lo que sucede en la imagen o en el gráfico para que sea más fácil para el lector de pantalla el leerlo y decirle a la persona lo que pasa. También se pide que escriban sin abreviaturas, ya que es complicado para entender al voice over. Según estudios realizados en Sonora 2019, el total de su población, siendo 3.275.321, se encuentran 136.711 personas con discapacidad visual, de las cuales en San Luis Colorado son 100 aproximadamente. He ahí la importancia de ser inclusivos y tomar en cuenta a estas personas, apoyándolas en todos los sentidos, mejorando su comunicación para que puedan desarrollarse plenamente como cualquier ciudadano. Si tú me vas a mandar algún sticker y el sticker pues no me lo lee mi lector de pantalla, descríbemelo. Me puedes, si está un monito jugando o están dos puños, o sea, tú me puedes decir, este sticker dice tal cosa, o sea, lo que tú ves, visualízalo con un texto, pero no me lo mandes nada más así porque mi lector de pantalla no me lo va a leer. La presidenta de la asociación comenta que actualmente se encuentra estudiando la carrera de psicología en una universidad en la localidad, donde comenta que la institución ha sido muy inclusiva, apoyando siempre las necesidades que se presenten. Además, que ahora con las clases virtuales ha podido adaptarse sin problema a las diferentes plataformas que son accesibles y manejables para las personas débiles visuales. En la pantalla nos va leyendo el teclado. Hay personas que no tienen conocimiento de que las personas ciegas podemos manejar las redes sociales como cualquier otra persona. Entonces entra la duda de que si la persona ciega verdaderamente está escribiendo, verdaderamente está subiendo videos, verdaderamente está grabando una transmisión en vivo. O sea, todo eso nosotros lo podemos hacer gracias a la tecnología. Limbania da a conocer que ya son muchos años que ha estado trabajando en la inclusión a las personas con discapacidad visual. Al momento de estar escribiendo, el lector va leyendo el teclado. Es por ello que se necesita hacer conciencia y el ser inclusivos con todas las personas. En la asociación hay personas invidentes que realizan manualidades donde pasan el rato. Para este 16 de septiembre crearon canastitas de papel, las pintaron, decoraron y llenaron de dulces para celebrar el día festivo. Si gusta apoyar, en Ulubi se encuentra por la avenida Lázaro Cárdenas y 33 al lado de DIF Municipal. Giselle Ceja, Mega Noticias.